¿Lista? 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 Vale, muy bien. Es que estamos consiguiendo y buscando la permanencia de nuestros hijos en el territorio. ¿Qué sería de esto si yo no tuviera la suerte de que mi hijo tuviera la pasión, que no sé si se la he transmitido yo o la ha conseguido él? Pero claro, esto son vivencias. Esto, a veces la gente piensa que es dinero. Efectivamente es dinero, pero también son vivencias. Ese amor entrañable al árbol que te duele cuando, por lo que sea, lo dañas, al perro que a lo mejor un día no quiere porque son animales y te enfada, pero cuando se establece esa unión entre el perro y el hombre, eso no tiene nombre. Eso es indescriptible. Eso es para mí la truficultura. Venga, ¿dónde está? Venga, ¿dónde está? Venga. Toma, mira. Mira. Toma. Toma, se la toma. Venga. Venga. Venga, búscala. Venga, búscala. La trufa es un hongo que, a diferencia de otros, está debajo del suelo. Entonces ella se ha especializado en tener un aroma, un perfume muy intenso para motivar a que los animales se la coman y la puedan diseminar o distribuir en el medio ambiente. Nosotros lo que hacemos simplemente es, en condiciones controladas, provocar lo que pasa en la naturaleza, que a partir de unas bellotas, unas semillas que hacemos nacer, como habéis visto, en condiciones limpias, estériles, le aplicamos el hongo de la trufa en forma de un inóculo que sacamos a partir de las trufas que utilizamos, simplemente eso. De momento es el que me ha hecho trabajar más. ¿Ves los pelitos que salen? Es un complejo aromático, sabes que si lo dividiésemos por moléculas aromáticas o en función del perfil aromático, pues sería un producto que huele, pues, a mantequilla, que huele a queso azul, que huele a, por ejemplo, fresa, que huele a olivas negras, que huele a cuero, ¿sabes? Y todo en su justa medida, ¿sabes? Nos daría el aroma de la trufa negra. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Que voy a hacer el café. Sí, muy bien. Bien lavado.
La mayoría de trufa es verdad, va para exportación. Yo no te sé hablar de porcentajes, podríamos hablar entre un 80 y un 90. Yo creo que eso es totalmente cierto. Y luego, a Sarrió lo que le falta es crear un sector. Un sector igual que se está haciendo los viveristas, por ejemplo, ya tienen su sector, hay 8 o 10 empresas. En Sarrió, por ejemplo, solamente estamos nosotras como empresa comercializadora de trufa. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip y poner en valor lo nuestro y saber que somos la despensa de la trufa en el mundo hoy por hoy. ¿Te la ha cambiado la traga por esta? La mía.